Mi nombre es Yumi Beth Moran López, yo tengo 23 años y soy diseñadora gráfica. Mi nombre artístico es Alicil. Me lo puse porque yo tengo un amigo imaginario desde niña y siempre lo caractericé desde que era pequeña. De hecho, ahí tengo mi peluca, tengo mis cosas de cómo caracterizaba yo mi personaje y era como mi manera de sentirme segura, de sentirme contenta, de sentirme yo, de poder disfrutar de todo esto, de ser una niña y disfrutar la infancia a mi manera. Entonces siento que es un nombre que llega como mucho para mí, es muy importante y realmente usarlo para esto me hace feliz, o sea, me llena, me divierte y me gusta mucho que la gente me llame con ese nombre porque me hace sentir bonito. Bueno, a mí siempre me ha gustado el anime desde que tuve conciencia de mi nombre. Mi nombre pues es proviene de Japón, entonces desde pequeña como que me puse a investigar todo ese tipo de cosas, o sea, Japón, dónde estaba, ahora sí que la historia y todo eso, y de ahí pues vino obviamente mis ganas de conocer el anime. Entonces ya después de que conocí varios animes, desde Inuyasha, Dragon Ball, Ran y Medio, Sakura, varios tipos de animes, pues ya fue que me empecé a adentrarme en todo esto. Animes favoritos, claro que tengo. Uno de los que ahorita están actualmente que me gusta mucho, Boku no Hero. También yo soy fan, súper, súper fan de Batman desde que era niña. Tengo una colección enorme de cosas de Batman. Me gusta demasiado. Y pues la verdad, este mundo friki pues siempre ha sido pues mi mundo. O sea, nunca he podido como decidir no estar ahí porque me llena. O sea, es divertido, te encuentras con mucha gente muy carismática, muy divertida, haces montonales de amigos, para ir a eventos o para hablar de anime o de mangas o hasta de juegos, porque ya hasta hay juegos de los animes que nos gustan. Y pues qué mejor disfrutar todo eso, y realmente este mundo friki es enorme y pues cada vez se va haciendo una comunidad totalmente enorme en todo esto. Personajes con los que me identifico, principalmente Midoriya Izuku de Boku no Hero Academia, porque es un chico que nunca se rinde y yo me identifico mucho con él, ya que realmente nunca me he rendido en lo que quiero, siempre me enfoqué muy bien en lo que he querido en la vida, en mis metas, en mis objetivos, y él realmente me ha llenado. De hecho, soy muy honesta, he llorado muchas veces viendo el anime, lloré en las películas, me gusta demasiado, igual tengo muchas figuras de él, hasta me emociona realmente ver el anime, es hermoso, o sea, sentirme como él, caracterizarlo, es como una cuestión muy bonita, porque te llena, o sea, te pones a llorar con el personaje, sientes sus emociones de alguna manera y dices, rayos, soy ese personaje. Otro personaje con el que me identifico es Darling de France, Zero Two. Ella es una chica que, pues a pesar de todo, nunca perdió como su objetivo, ese cariño hacia una sola persona, y yo soy una persona súper amorosa con las personas que realmente admiro y les tengo cariño. Siempre las voy a estar protegiendo, siempre voy a dar el 100 por esas personas, y pues siempre he sido como muy cariñosa, muy amorosa, muy atenta, y pues eso creo que lo vi mucho en ese personaje. También otro personaje con el que me identifico es con Mirio, igual de Boku no Hero. Él, pues a pesar de lo sucedido, no voy a decir, no sé si alguien lo ha visto, alerta de spoiler,
pues nunca perdió la esperanza y yo nunca la he perdido en absolutamente nada. Por más cosas malas que me hayan sucedido en algún tiempo de mi vida, creo que nunca perdí la esperanza en todo lo que yo quería. Nunca perdí esa sonrisa, esas ganas, esa emoción, y creo que es algo que me gusta transmitirle mucho a las personas y es algo que realmente, si lo llego a notar, de hecho en un personaje de anime, se vuelve como mi favorito. Eso de nunca rendirse, creo que es algo que siempre he tenido dentro de mí y espero otras personas también lo puedan llegar a sentir y lo puedan transmitir de alguna manera con otros personajes. Soy de todo tipo de cosplay. Me gusta hacer desde cosplay kawaii hasta cosplays como muy aparentemente pesados, como armaduras, trajes. En algún momento llegué a pensar si como quiero convertir también personajes masculinos en femeninos. O sea, ese tipo de cambios creo que me gusta demasiado y también adaptarlo para armaduras se me hace como muy padre. En este caso también los de Halo, siempre me han gustado los juegos. Una armadura de Halo o de Gears of War también me llama mucho la atención, y poder caracterizarlos realmente es muy bonito y me gustaría demasiado. Yo empecé en todo esto del cosplay más o menos hace 5 años. Experiencia, he participado en la TNT, en la Mole. Me gustaba mucho ir a ese tipo de eventos, a tomarme fotos con otros cosplayers, así como ir a admirar el trabajo de otros y por supuesto también ir a enseñar el tipo de trabajo que yo manejaba. Y actualmente quiero regresar con nuevos proyectos, nuevas ideas. Que las personas no solamente me ubiquen con un cosplay sencillo, que también vean que puedo llegar a hacer cosplays llenos de, pues, de calidad, de que sean emocionantes al verlos y que obviamente a la gente le dé como esas ganas de ¡ay, yo quiero uno igual! Porque todos queremos llegar a caracterizar un personaje. Quiero ser parte de su equipo porque creo que tenemos muchos objetivos en común y qué mejor que hacerlo en conjunto. De esta manera igual adentrarme un poquito más en este mundo del cosplay, realmente lucir su trabajo, creo que es algo que la verdad a mí me gustaría y me llena de emoción poderlo hacer. O sea, yo la verdad espero poder trabajar con ustedes bastante tiempo, poder llegar a algo más grande, a tener proyectos todavía más grandes, porque desde proyectos chiquitos claro que podemos expandirnos a algo más, y pues obviamente también demostrarle a la gente del mundo que México sí tiene calidad para los cosplay, porque muchas veces dicen aquí en México no hay calidad. Claro que hay calidad y la quiero demostrar. Entonces mi objetivo es querer participar con ustedes y llegar a eso, llegar a que la gente nos conozca. Espero que no se escuche eso en el video. Voy a cortarle y le voy a poner, y después de eso llegó la policía y nos detuvo a todos. Nos detuvo a todos. Creo que soy una persona muy entusiasta, con sueños muy grandes, con metas muy grandes, y si realmente quiero cumplir mis objetivos, pues qué mejor que demostrarlo con ustedes, y realmente creo que soy muy capaz de convertir no solamente esto en algo mío, sino en algo de nosotros en conjunto.